Bueno, Leo, ¿cómo estás vos después de la suspensión? ¿Cómo encarás este retorno? Bien, con muchas ganas de volver a estar disponible, a jugar, si se puede, y muy contento de estar de nuevo elegible. ¿Sabés quién va a ser el 8? ¿Cómo es el tema con Facu Viza? No me detengo a pensar eso. Creo que Facu lo viene haciendo increíblemente, no solamente ahora, sino hace varios años. Después, bueno, será cuestión del entrenador. No nos metemos ni él ni yo, creo que entramos en esas cosas. Somos muy amigos, yo le deseo lo mejor a él y creo que lo que sea mejor al equipo lo vamos a acatar los dos. Si él jugara de 8 y yo lo sería, no habría ningún problema y creo que si fuese de otra manera tampoco habría ningún problema. Y si tengo que ir al banco, iré al banco, y si tengo que ir a la tribuna, iré a la tribuna y trataré de sumar desde donde me toque. ¿Cómo encaran este partido con los All Blacks que vienen más imparables que nunca, tal vez? Y tenemos que estar súper enfocados, dejar de lado lo que pasó el partido pasado y bueno, saber que hay que poner todo de nosotros para poder ganarle si es que se puede. ¿Con quién te sentás ahora en el avión? ¿Lo No, no sabes? sé, ¿Y quién es el que más ronca ahí? el que más ronca, Marta Landajo, ronca ¿Sí? bastante, sí. Yéndose a Nueva Zelanda, una gira bastante complicada, como lo ven al menos a priori, ¿no? No, la verdad que estamos muy bien. Venimos de hacer un gran partido contra Sudáfrica. Tuvimos una semanita para descansar, así que nada, la verdad que estamos muy bien de cabeza. Nos hizo muy bien el triunfo en Salta, así que seguramente vamos a preparar un gran partido contra los All Blacks. ¿Hubiesen querido tal vez que el rival sea Australia por el sentido de que venían con victoria, Australia muy golpeado y ahora toca Nueva Zelanda que viene con ese impulso, ¿no? Sí, puede ser que sí, tenga un poco de lógica lo que decís vos. La verdad que no lo pensé personalmente. Es un gran desafío siempre enfrentar a los All Blacks. Me gusta enfrentarlos. Son los mejores del mundo hoy en día, así que creo que es un gran desafío. Y nada, seguramente prepararemos una gran semana y creo que el equipo maduró mucho después del partido contra Sudáfrica en Salta, así que seguramente si hacemos las cosas bien, vamos a hacer un gran partido. A ver, es difícil, ¿no? Cuando uno ve lo bien que jugaron, encontrar algún déficit, pero ¿vieron cosas para mejorar en ese partido? Mira, la verdad que hemos analizado poco el partido después del partido, ¿no? Tuvimos semana libre, pero sí, seguramente hay cosas para mejorar. Creo que por ahí el line-out como formación de lanzamiento falló un poco, ¿no? Y hubo bastantes errores de manejo de pelota, ¿no? Pero eso creo que es un poco por querer darle mucha dinámica al juego. Seguramente en la semana vamos a analizar el partido y sacaremos más detalles, ¿no? Y nada, empezar a pensar en los All Blacks que tenemos un gran partido el sábado. En otra época, ¿no? Cuando nosotros veíamos los Pumas, tal vez perder era una derrota digna, ¿no? Y hoy me da la sensación de, como lo dicen ustedes cuando hablan a la prensa, cuando hablan entre ustedes, perder ya es fracaso, ¿no? Porque ya están para ganar ahora. Sí, claramente, como decís vos, hoy ya perder es perder y nada más. El equipo está para grandes cosas, lo hemos demostrado en los últimos partidos contra Sudáfrica, así que nada, creo que ya se acabó el tema de la derrota digna. A nosotros nos duele perder y mucho, así que para eso laburamos, ¿no? Para ganar y para jugar bien. Y lo estamos logrando, gracias a Dios, así que nada, hay que seguir laburando y venimos haciendo y pensar en ganar siempre. Tocó la trágica noticia dentro de lo que es el rugby de la Vanini, ¿no? La lesión, la rotura de ligamentos, pero te abre una puerta a vos no para jugar, porque vos ya jugabas, aunque esté la Vanini, pero sí para sumar más minutos como titular. Sí, la verdad que sí. No es nada positivo lo de Tommy. La verdad que el equipo quedó muy golpeado después de enterarnos que es una lesión tan grande, que va a estar tanto tiempo fuera de la cancha, un jugador como Tommy. Pero nada, obviamente siempre hay que aprovechar las oportunidades. Como decía vos, venía jugando y bueno, hoy me va a tocar seguir estando en cancha por una lesión de un compañero. No es la mejor manera, ¿no? Pero bueno, siempre aportando al equipo donde me toque y si me toca estar dentro de la cancha, voy a dar todo por el equipo. ¿Estás bien vos físicamente? Vamos. Después tuviste esa lesión en el tobillo en la gira, pero estás bien. Sí, estoy bien, la verdad que estoy 100% y nada, con muchas ganas. A ver, las últimas. ¿Quién es el que más ronca ahí en el avión? El más dormilón. Quique Piareto. Pireto, sin Piareto, duda. sin duda, sin duda. Quique es el que más ronca. El molesto, ese que no duerme en todo el viaje, insoportable, porque hay un par que ahora están con las historias que al andajo se le bajó al final. Sí. ¿Quién es el más molesto? En el avión, el más molesto es Tommy Kubeli. Se ve que no le gusta dormir, no le agarra sueño y el más molesto, El sí. que estuvo en Australia, tal vez con el desfasaje de tiempo, lo agarré Capaz diferente, ¿no? sea eso. Bueno, Mati, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Javi, a ver, otro viaje, otra vez a Nueva Zelanda. ¿Cómo se toma esto de los viajes, viajar tanto? Que es algo que los cansa, me imagino, ¿no? Sí, pero la realidad es que más allá del cansancio,
Nada, hay mucho entusiasmo, realmente el equipo está bien, venimos jugando bien, estamos con objetivos y metas claras. Y bueno, obviamente este es nuestro trabajo, por así decirlo. Sí. Y bueno, nada, hay que ir a disfrutar, porque si vas mal predispuesto las cosas no salen como uno quiere. Da la sensación de que ganen o pierdan, empezaron a disfrutar un poco más. El Super Rugby los enseñó un poquito eso, ¿no? A disfrutar los partidos, no tomárselo tanto como tan trágico todo después. La realidad es que lo que nos dio Super Rugby fue que teníamos un test match atrás del otro, todos los fines de semana con equipos. Te encontrabas con un equipo y venía otro que era completamente superior y jugaba distinto. Tuvimos muchos altibajos, realmente tocamos fondo más de una vez, pero eso nos sirvió como para crecer y madurar. Y maduraron, me parece. Sí. Más que nunca, me parece que sobre todo en la ventana de junio, más ahora, le sacaron jugo, ¿no?, a lo que fue el Super Rugby. Después me parece que necesitaba un descanso quizás, ¿no? Seguro, pero estamos por el buen camino, el equipo está creciendo. Y creo que la palabra justa es que está madurando, porque nos estamos tomando las cosas muy en serio. Uh-huh. Y realmente dio sus frutos todo el trabajo que venimos haciendo. ¿Cómo se ven con los All Blacks, que vienen levantada totalmente, y ustedes vienen muy bien, pero son los All Blacks, digamos, ustedes van con ilusión obviamente de ganar, ¿no? Sí, siempre uno quiere ganar. Lo que pasa es que, bueno, tenés un rival muy complicado enfrente, donde tienen muchísimas destrezas, están en un momento increíble, siguen cosechando victorias, por lo cual eso aumenta el nivel de confianza a un nivel superlativo. Pero bueno, nosotros siempre enfocamos en nuestro juego, en nuestro trabajo, en lo que sabemos hacer, y hay que salir a someter al rival. Yo creo que las distancias, la brecha se acortó. Uh-huh. Pero bueno, obviamente ellos siguen siendo los número uno. No hay que querérsela tampoco, así como le ganamos a Sudáfrica, así como también podemos perder con cualquier equipo. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Si se consigue una victoria, obviamente mucho mejor, y si no, después vender otro partido y habrá que encararlo de la misma manera. Hablaste recién de los objetivos, te voy haciendo las últimas y te dejamos tranquilo para que viajes. ¿Los objetivos siguen siendo ganar al menos dos partidos, o hay otro objetivo más obviamente ganar todos los partidos, pero digamos, ese era el objetivo inicial, o sigue siendo el mismo? Sí, el objetivo inicial grupal que teníamos era ganar dos partidos de este Rugby Championship. Obviamente ganamos uno, otro se nos escapó ahí a lo último. Pero bueno, obviamente hay que sacar otro partido más y después seguir construyendo sobre eso, ¿no? Los objetivos están para cumplirlos. Nos pusimos también un objetivo, no sé si decir lógico, pero algo que sabemos que podemos conseguir. Tampoco hay que, no sé, pensar, sí, no hay que fantasear, no hay que volverse loco tampoco, sí, sí. Ni creérsela, ni ponerte un objetivo que no puedas, ni una meta que no puedas cumplir. Estamos siendo realistas, pero bueno, obviamente si vienen más victorias, mucho mejor. A ver, una personal para vos. Salió Lavanini, obviamente, por la lesión, una lástima, ¿no?, perderlo a Tommy, pero se te abre a vos una puerta de dos opciones. No sé cuál preferís, si jugar de segunda línea, tal vez entrando del banco, o como tercera, o alguno de titular, no sé cómo te va a parar después Urcade. Seguro. ¿Qué preferís? En realidad, obviamente, en mis preferencias siempre, yo soy tercera línea. No me vengan a decir que soy segunda, que soy centro, win, no. Yo juego de tercera línea. Pues te loco jugar de centro, sí, ¿no?, un ratito. Pero bueno, la realidad es que siempre estoy dispuesto y me presto hacia el equipo para lo que realmente me necesite, para el puesto que sea. Yo, mientras esté dentro de los 23, en realidad, ni hablemos de estar dentro de los 15 titulares, ¿no? Yo estoy feliz y siempre trato de aportar lo mejor que puedo al equipo. Y sea cual sea la posición, yo me adapto. A ver, ¿con quién viajas ahora? ¿O te sentás con alguien o no? No sé, la verdad que no sé. Creo que toca. ¿Quién es el más cagón de todos? Ahí en el avión que vomita, que te marea. No hay. ¿No? No. ¿Se acostumbraron? ¿Sabés que no? Y sí, tanto viaje, si sí, no te acostumbrás, no. ¿Y el molesto, el denso, el que no se duerme? Ese, muchos. No sé si no se duerme, pero lo molesto de siempre, Agustín Crevi, Tommy Cubelli.
Cubo, le llaman. No, Cubo, es tremendo. Es que se acostumbró yendo a Australia, no, no duerme. No, es por dormir, sino porque, viste, todo el tiempo están hinchando los huevos. A ver, una vez le hicimos una nota a Belu y se había quejado porque fuiste a Sudáfrica, no le compraste nada, me dijo. Otra vez, ya se está quejando otra vez, me imagino, ¿no? Sí, siempre se queja, pero es una mujer. Las mujeres se quejan siempre, son complicadas. Si le traes porque le traes, si no le traes porque no le traes, y si le traes porque no le gusta lo que le trajiste. Entonces, bueno. No sería conforme con nada. No. Así bueno, son las mujeres. Aunque le traigas un buen partido y una victoria, se va a quedar tranquilo. Mi presencia le tiene que sobrevaltar. Gracias, Javi, gracias, ¿eh?